Después del lanzamiento como candidato a la presidencia por el Partido Migrante de Honduras, Nelson Ávila visitó la ciudad de Choluteca con el fin de dar a conocer su propuesta, mencionando que quieren transformar la nación, dejando de ser políticos como los pasados y los actuales. El Partido Migrante Hondureño es un partido que disputará en realidad el poder, pero para transformar la nación. Hemos en realidad pasado unas circunstancias muy especiales en los últimos años en Honduras. Lamentablemente, lo esencial de todo esto lo hemos conocido desde el exterior, desde los Estados Unidos. Y desde los Estados Unidos hemos sabido, por ejemplo, que el expresidente Juan Orlando Hernández no ganó ni la 2013 ni la elección del 2017. Eso demuestra que la institucionalidad en Honduras no funcionó y que se pusieron de acuerdo, ojo, político y desde todos los partidos para garantizar precisamente esa continuidad. Los pueblos sí se movieron. Ahora, no se les olvide que Juan Orlando, en su gobierno, ingresando en su gobierno que violentó la Constitución de la República, asesinó aproximadamente 21 personas, eso según el informe de las Naciones Unidas, y cuyo derecho fundamental estaban luchando ellos por el respeto precisamente a lo que la Constitución de la República planteaba, no a la reelección, y él se mantuvo. ¿Por qué algunos se quedaron en silencio? No lo sé. Políticos de todos los partidos, explico, no fue nuestro caso. Nosotros interpusimos recursos de inconstitucionalidad y acciones ante la Fiscalía, de forma tal que tenemos en Honduras las posibilidades de cambiar todo ese estado de cosas, y el Partido Migrante Hondureño es parte de ello, junto con el Movimiento 5 de Julio del Partido Libre, que yo coordino. ¿Cuál es la propuesta de Nelson Ávila? Bueno, son varias. La primera es una propuesta de un plan de emergencia, la segunda un plan de gobierno y la tercera un plan de desarrollo. El plan de emergencia es atacar los 5 problemas fundamentales de Honduras: el problema de la pobreza, el problema de la baja educación, de la baja salud, de la baja seguridad y de la baja justicia. Esos son los 5 problemas fundamentales. Y luego hay que hacer un plan de gobierno, obvio, para generar riqueza en nuestra nación, porque no podemos dejar reír la pobreza si no generamos riqueza. Y entonces hay necesidad de políticas de Estado que vayan orientados exactamente hacia el desarrollo rural, que eso es capital, el desarrollo rural es capital, lo que es la industria manufacturera, la industria de la construcción. Obvio que también hay que desarrollar todo lo que es la red vial, energía eléctrica, agua y saneamiento, ambiente, etcétera, etcétera. Pero todo eso debe ser parte integrante del plan de gobierno. Y finalmente, un plan de desarrollo. El plan de desarrollo significa responsabilidad con las generaciones presentes, pero también responsabilidad con las generaciones del futuro. Y hay necesidad de un plan de desarrollo, nosotros lo tenemos listo, en cualquier momento lo vamos a socializar. Para hacer de Honduras una nación diferente. Honduras puede ser la nación más desarrollada, ojo, de América Central y una de las más desarrolladas de América Latina si nosotros lo queremos. El momento en el cual se encuentran el Partido Migrante de Honduras es el mejor para una coalición. Importantísimo, porque es una opción política completamente diferente. Y como dije, esto es en un contexto de la creación de una amplia coalición en donde el Movimiento 5 de Julio, el Partido Libre, el Partido Migrante Hondureño, estamos aliados, y entonces vamos a hacer que vengan personas de otras instancias, gente decente del Partido Liberal, del Partido Nacional, porque aquí algunas gentes pretenden hacer creer que el Partido Nacional es un partido corrupto. El Partido Nacional no es un partido corrupto. Han habido corruptos y que han abusado del partido, sin duda, pero hay que incorporar también a esa gente buena del Partido Nacional, gente del Partido Liberal, reitero, gente buena del Partido Libre que no le parece lo que se está haciendo y tienen toda la razón, pero también gente de la Democracia Cristiana, del PINU y de otras instancias, pero sobre todo en Honduras la mitad de los hondureños no tienen partido. La ley de extradición debe continuar, aseguró Ávila. Si no hacemos nosotros que la extradición continúe, entonces tendremos nosotros mafias controlando continuamente el Estado en Honduras. Mafias transpartidarias, mafias del partido 1, del partido 2, del partido 3, del partido 4. Y las mafias se ponen de acuerdo entre ellos en contra del interés de la nación. Tenemos lamentablemente que luchar contra ese tipo de personas que son las que han manejado miles de millones del presupuesto de la nación. Y de paso, el manejar los miles de millones del presupuesto de la nación sirve también para hacer lavado de activos. Continúan con la recopilación de firmas para inscribir de una vez por todas el PMH. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.